Una vez más, sean bienvenidos a Código Rupestre, este espacio de comunicación creado desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Recuerden que pueden comunicarse con la producción a través de los teléfonos que aparecen en pantalla, buscarnos vía Facebook o ver o descargar los programas ya emitidos a través de nuestra página web www.códigorupestre.com.ar. La flota comercial cuenta con 10 embarcaciones medianas y unas 50 embarcaciones artesanales habilitadas para las pescas. Las capturas son destinadas a los procesamientos en San Antonio Oeste y Sierra Grande. Conozcamos al sector pesquero artesanal de nuestra provincia y cómo se relaciona con la Universidad Nacional del Comahue a través de proyectos conjuntos con la Escuela Superior de Ciencias Marinas y el Instituto Almirante Storni. La característica de que el pescador artesanal sale a pescar en una lanchita de 7,80 metros y un pescador industrial anda en los barcos de más de 13 metros. Otra de las características es que el artesanal hace todo a mano, como se dice. No tienen equipos para virar la arte de pesca, cosa que un barco tiene guinche hidráulico, guinche o mecánico, ¿no? Después otra de las cosas de que ellos, por ejemplo, salen en el día, pescan en el día. La actividad artesanal se hace con luz diurna, aclara y tiene que volver antes que oscurezca. El pescador de industrial no, porque anda en un barco que anda más de 3-4 días fuera en alta mar. Un pescador artesanal, existe una definición internacional que la ha generado la Organización Mundial de Comercio y también la Organización Mundial del Trabajo. Básicamente la pesca artesanal se puede definir en base a los siguientes parámetros. En primer lugar, tienen que ser embarcaciones pequeñas con baja tecnología, o sea, no tienen que tener grandes avances tecnológicos que hagan una diferencia sustancial en sus capacidades de captura, pero por sobre todo que sean embarcaciones pequeñas, básicamente, y que las artes de pesca que utilizan, los métodos de pesca, sean de alto nivel de trabajo intensivo, o sea, manual, fundamentalmente. En segundo lugar, que tengan una constitución o un perfil familiar o dentro de lo que es la embarcación, esté el propietario sobre la embarcación. En tercer lugar, que los productos se comercialicen a escala local o regional y no que constituyan productos de mercado de exportación. Y un pescador artesanal, fundamentalmente, no lo defino solamente yo así, sino que lo define la Ley de Pesca 2519, es aquella persona física que va al agua a llevar a cabo alguna de las acciones de pesca o de los de las modalidades de pesca que determina la ley. Por ejemplo, la pesca con artes de pesca costero, con redes playeras, la pesca de pulpo en las zonas costeras con gancho, con extracción manual, la pesca con redes agalleras en la costa. O sea, la ley lo que hace es una descripción de las distintas artes de pesca, configuración que se consideran artesanales, y dice que el pescador artesanal es aquel sujeto, aquella persona física que realiza efectivamente la acción de pescar, o sea, no es un empresario, un pescador artesanal. Mi nombre es Roque y bueno, realizo la tarea acá como filetero de la planta. Mi trabajo específicamente es cortar el pescado, hacerle la elaboración. La parte fileteada. Fileteado, que es el procesamiento del pescado donde se corta y después se le hace la elaboración. Y la comercialidad es distinta porque los pescadores industriales entregan a las plantas pesqueras y los artesanales, por eso te digo, lo particular de la terminal era eso, que ellos tienen un lugar donde poder procesar su pescado y venderlo
propiamente ellos solos, no necesitan de una planta pesquera para ir a pescar. Que trabaja en conjunto también con los distintos profesionales que tienen, también ellos cuidan lo que es la parte de análisis, de estudio de las distintas especies que están por ejemplo del tema de los mariscos, ellos son los que nos están regulando en qué lugar se puede trabajar, en qué lugar no. De hecho vamos a empezar con las reuniones ya para la extracción de la viera, que los artesanales están esperando, que hace varios años que no se trabaja, ¿no? Estamos esperando de hacerse que se haga una campaña y un estudio. Por eso te digo, es muy importante el rol de ellos en la pesca. En el próximo bloque conoceremos cómo comenzó la labor entre los pescadores y la Universidad Nacional del Comahue para poner en funcionamiento la terminal pesquera artesanal. Ya volvemos. Si tenés entre 25 y 60 años, vivís en Regina, Chimpay o Cinco Saltos y querés ser cuidador o cuidadora domiciliaria, acércate a las oficinas de desarrollo social de tu municipio y anótate en esta capacitación nacional. El curso será dictado a partir del mes de julio. Los cupos son limitados. Es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue. Con el objetivo de resolver problemas inmediatos como la comercialización y la distribución de la producción pesquera artesanal, se pensó en trabajar en un proyecto de la terminal pesquera artesanal. El proyecto se puso en funcionamiento en 1998 y permitió que los pescadores artesanales pudieran llevar sus capturas a San Antonio Oeste. Bueno, la terminal pesquera artesanal nace en realidad como una consecuencia de la sanción de la ley número 2519, la ley provincial 2519, que es la ley de pesca artesanal. Una ley que se trabajó desde el Instituto de Biología Marina y desde los pocos pescadores artesanales que había a fines de los 90 en diferentes encuentros y procesos de participación pública, que determinaron justamente la necesidad de tener una legislación específica para la pesca artesanal, porque el régimen que había hasta ese momento, que era la ley 1960, desde el año 85, determinaba que los pescadores artesanales, para poder ejercer la actividad, tenían que tener un contrato con una empresa, lo cual también los obligaba luego a comercializar los productos de la pesca con esas empresas. Entonces nos pareció importante, justamente dentro del esquema de promoción de los del desarrollo de la pequeña pesca, de la pesca a pequeña escala o artesanal, que uno de los puntos críticos, que era la comercialización, se resolviera mediante una intervención del Estado, que tenía que ver con generar las condiciones básicamente de infraestructura y capacidades técnicas para facilitar la comercialización en forma libre de los productos de la pesca, y que eso hipotéticamente iba a generar un desarrollo de la pesca artesanal. Bueno, lo que ocurrió fue precisamente eso. A partir de la sanción de la ley 2519 y posteriormente, que esa fue en el año 92, y posteriormente con la construcción de la terminal pesquera artesanal, que fue en el año 97-98, se produjo un despegue significativo de la pesca artesanal, acompañado también
de ciertas condiciones de mercado para algunos productos que se dieron en ese momento circunstancialmente, ¿no? Soy Raúl Di Febo, pescador artesanal de mariscos mediante el uso de buceo, 25, 26 años ya en actividad. Bueno, la ventaja de la terminal es que podemos sacar el producto con las autorizaciones y los controles de SENASA. Tenemos salida a distintos mercados que antes no teníamos. Y bueno, tenemos un lugar de acopio de mercadería que salga controlada. Así que la verdad para nosotros es una herramienta fundamental. La terminal pesquera fue diseñada originalmente desde la parte técnica del instituto, también con la participación de algunos pescadores en ese momento, que repito, eran muy pocos en aquella época los pescadores artesanales que se dedicaban a la actividad. Pero básicamente siguió el concepto de una superficie de venta más que una planta de procesado. Se la pensó como una planta de procesamiento para el producto fresco y no tanto para pensando en la exportación o en el mercado externo. Se la pensó como una planta procesadora mínima para generar, en primer lugar, las condiciones de certificación sanitaria para el tráfico federal en toda la Argentina de los productos de la pesca Río Negro. Y para también dar las facilidades de frío y un procesamiento mínimo para llegar a los mercados regionales, locales, regionales y nacionales con productos de origen local que dieran más oportunidades fundamentalmente al desarrollo de la pesca artesanal y a los pequeños pescadores. Eso fue básicamente el diseño conceptual y también uno de los aspectos que se privilegió en el diseño original fue que hubiera una superficie de venta al público. Había cuenta del auge que tenía por aquel momento y que todavía sigue teniendo el puerto pesquero y la actividad pesquera de San Antonio como atractivo para el turismo regional, ¿no es cierto? Básicamente lo que se pensó era que el turista que va a visitar el puerto pueda comprar sus pescados y sus mariscos a un precio razonable, a un precio justo básicamente, pero que tenga la oferta bajo un sistema normalizado en términos sanitarios y de la actividad. La terminal pesquera artesanal tiene como principal objetivo acercarle a los pescadores las condiciones físicas necesarias para que los productos puedan ser comercializados en distintos mercados, cumplimentando las exigencias establecidas por el SENASA para que los pescados y mariscos puedan ser comercializados en distintos mercados, tanto nacionales como internacionales. La terminal pesquera artesanal es administrada por un consejo compuesto por pescadores, la Municipalidad de San Antonio Oeste y el Ministerio de Producción de la provincia. La terminal pesquera, sí, desde el año 98 incluso funciona, es un ente desconcentrado de la Administración Pública Provincial y funciona con un sistema de administración autónomo, pero requiere del presupuesto, no solo para los gastos corrientes, sino para gran parte de los salarios de los empleados que tiene, del aporte del gobierno provincial a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Por otra parte, también tiene capacidad recaudatoria propia de la venta de servicios y de los cánones de pesca que deben pagar los pescadores artesanales cuando procesan la mercadería en la terminal pesquera y consiguen su certificado de tránsito. Yo me llamo Mirta Sepúlveda, soy técnica en producción pesquera y maricultura, estudié en la Universidad del Comahue. Los pescadores artesanales ingresan la materia prima y acá se procesa, se hace todo el proceso. Lo que estamos haciendo acá es el proceso de fileteado. Fileteamos, ingresa la materia prima, se pesa, se lava, e ingresa acá la planta y la filetean. Luego la envasan, después de envasado va a las cámaras. El pescado es distribuido, está Neuquén, Roca, Allen, hay cooperativas que se salen a vender a diferentes lugares de Río Negro y también Neuquén. Nosotros lo que hacemos hoy, somos control de calidad y bueno, lo que hacemos es controlar el pescado que ingresa, le hacemos los diferentes controles de la materia prima. Tenemos atrás mío, está la parte de lo que es envasado, y después, bueno, o sea, eso sería
ingreso, pesado, lavado, fileteado, y lo que está haciendo ella es el envasado, que después de haber envasado va a la cámara. Lo que más ingresa acá es el merluzón, es lo que más se procesa, y después, bueno, vienen las otras especies secundarias, que son lo que es pez gallo, que se entra como variado, digamos, entre pez gallo, a veces un poco de salmón, un poco de mero, un poco de abadejo. Y después en lo que es la parte de marisco entra almeja panopea, almeja púrpura, lo que es el caracol globoso, cholga, mejillón, estas especies entran. Contar con una planta de estas características favorece el trabajo del sector. Sin embargo, además de las condiciones necesarias para el trabajo, los pescadores se ven afectados por otra variable, la veda o la prohibición a la pesca. Las vedas son medidas de manejo que se utilizan para la extracción de los recursos del mar. En este caso es cuando se impone una veda para la extracción de moluscos bivalvos, quiere decir que en ese momento y por el tiempo que dure la veda no se pueden extraer ningún tipo de productos que estén en esa zona. Lo que se garantiza es que no se extraigan productos que estén infectados por toxinas como la paralizante, diarreica o amnésica. Por lo tanto, se garantiza que no se consuman en ese momento productos que tengan este tipo de toxinas. En Río Negro existen dos tipos de veda, van más precisamente en el Golfo San Matías, en el cual son dos vedas de merluza, por ejemplo, las vedas que se están ya terminadas, que se dan en los meses de octubre y noviembre todos los años, donde se veda por cuestiones, bueno, estudios que han hecho el instituto, donde en ese tiempo las merluzas vienen a desovar acá al golfo. Y la otra veda, bueno, la otra veda es el tema de los mariscos, que los diferentes estudios que se hacen a través del instituto y de SENASA, donde se detectan si puede existir marea roja o lipofílica, que esos serían los mariscos. La veda para los pescadores significa que tienen mucha pérdida de lo que es en economía, porque los lancheros dependen de la materia que sacan, del marisco, digamos, de los bivalvos que sacan, y si están en veda no pueden salir, entonces no hay venta. Y eso es mucha pérdida en lo que es en la parte económica. Hay dos zonas y a veces sí hay zonas de veda en la zona 1 o en la zona 2. Si está en veda la zona 1, se van la mayoría a la zona 2 y si no, al revés. Pero la mayoría es mejor, digamos, la zona 1 que la zona 2. Porque en la zona 1, o sea, tiene más almeja, el banco es más grande, o sea, es mejor. Que haya una veda es que dan valores altos, sean toxinas paralizantes o da un positivo en las otras toxinas, y lo que se hace es hacer una resolución y se impide la extracción en esa zona de producción, por eso está dividido en tres zonas, y se impide la extracción de los pescadores, por lo tanto de su comercialización, ¿no? Hasta que estos se siguen monitoreando, nosotros seguimos trabajando, seguimos monitoreando esa zona, y una vez que, eso es por tiempo indeterminado, una vez que los dos resultados mínimo, dos resultados consecutivos con un lapso de 72 horas dan negativos o por debajo de los valores estipulados por SENASA, ahí se puede dar se puede informar a la dirección de pesca que se levante la veda. O sea, nosotros lo que hacemos es recomendar el levantamiento de veda y la dirección de pesca hace la resolución.
también afecta directamente a la producción porque no se pueden comercializar si asegura que no se consuman esos productos. Y cuando pone la balanza salud-producción, la salud pasa a ser más importante. Ya conocimos todo acerca de la terminal pesquera artesanal. En el próximo bloque conoceremos acerca de la pesca responsable y las capacitaciones. No se vayan de ahí, volvemos en el próximo bloque de Código Rupestre. Si tenés entre 25 y 60 años, vivís en Regina, Chimpay o Cinco Saltos y querés ser cuidador o cuidadora domiciliaria, acércate a las oficinas de desarrollo social de tu municipio y anotate en esta capacitación nacional. El curso será dictado a partir del mes de julio. Los cupos son limitados. Es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue. Continuamos en Código Rupestre hablando sobre la actividad productiva artesanal que llevan nuestros pescadores en la costa rionegrina. La Universidad Nacional del Comahue ayuda a través de capacitaciones con el objetivo de educar en buenas prácticas y de llevar a cabo una pesca responsable. Hemos tenido un pedido de capacitación en la terminal para manipulación de alimentos. Seguramente lo vamos a volver a pedir porque sería importante, pues todos manipulamos alimentos, así que sería algo muy importante para el pescador, para la gente de la terminal inclusive. Había un pedido a la universidad, así que posiblemente ellos no lo tenemos, pero ya habían charlas de que posiblemente se daban acá. Las capacitaciones comenzaron en el 2011, en mayo. Se hicieron muchos talleres para todo el público en general, pero también específicamente a pescadores, gente que trabaja con todos los rubros de la pesca, o sea, terminal pesquera, plantas pesqueras, pescaderías, lugares donde realizan los productos elaborados de los mariscos, y también se capacitaron a los distintos sectores del municipio, de turismo. Y el año pasado específicamente se capacitó mucho a los colegios desde todos niveles, desde jardín hasta secundario. Se hicieron charlas en la universidad también, en las jornadas de puertas abiertas del año pasado. Y a los profesores, porque es una concientización general de la población. Y está por también a los guardas ambientales y está por hacerse también nuevamente a los partícipes más directos del turismo que están y a los restaurantes y se han hecho capacitaciones en el puerto, en San Antonio Este, en Sierra Grande, en Las Grutas y acá en San Antonio. Las capacitaciones que fueron dadas a los pescadores fueron llevadas a cabo en la terminal pesquera artesanal y relatando todas estas cuestiones que por ahí ellos desconocen. Hay muchos que sí saben sobre el fenómeno y otros que lo toman con un cierto grado de descreimiento. Entonces, al mostrarles que no es para tomar a la ligera este fenómeno, van tomando conciencia también de que no deben venderle a la gente, no sin saber si existe posibilidad de que haya marea roja. Capacitaciones para los pescadores es más que nada también que tengan una pesca responsable. No, en este tiempo ellos están tomando conciencia de que si ellos no cuidan el recurso, este es un recurso que tiene que ser a futuro, ¿no? Terminar todo en corto tiempo, ¿no? Ellos toman conciencia de que hay que cuidar el recurso, de que hay que trabajar para el día de mañana tener. Este golfo sabemos que es un golfo rico en muchas cosas, que otro golfo no lo tiene, otro litoral atlántico no hay. Nosotros tuvimos la suerte ahora que se diera el langostino acá en Río Negro, que también es algo que es de no creer, es la primera vez que se da, que también acompaña, o sea, financieramente es un producto que levanta el valor a la pesca, ¿no? Y bueno, y ellos están conscientes de que lo principal de todo esto es cuidar el recurso, trabajar en conjunto con todos los actores de la pesca
para que en un futuro también se pueda seguir hablando de la pesca, ¿no? Porque si nosotros no cuidamos, no respetamos la veda, no respetamos los lugares donde hay reproductores, creo que vamos por mal camino. Y ellos mismos se están dando cuenta, ellos mismos cuidan o el día que tienen que hacer alguna denuncia, alguna presentación, la hacen. Parte de las actividades también que desarrolla este programa es utilizado por los estudiantes de ambas carreras y que después pasan a formar parte también de la información que se brinda a la sociedad. O sea que para nosotros que estén este y otros programas es fundamental, porque los mismos estudiantes son los que transfieren esta información al resto de la sociedad. El programa de capacitaciones llevado adelante por la Universidad Nacional del Comahue y el acompañamiento al sector pesquero es de vital importancia para el desarrollo y el crecimiento económico de la producción pesquera en la provincia de Río Negro. Recuerden que pueden comunicarse con la producción del programa a través de los teléfonos que aparecen en pantalla, buscarnos vía Facebook o ver y descargar los programas ya emitidos a través de nuestra página web www.codigorupestre.com.ar. Soy Débora Cívicos y los espero en la próxima emisión de Código Rupestre. Muchísimas gracias. We'll be right back.